siempre decía que mi sueño es de jugar en la Liga Española. Y al punto de firmar con otro equipo, llegó la oferta del Celta. Y venía aquí solo para ver la ciudad, no para firmar. Tenía otro billete para ir a Inglaterra y firmar con otro equipo. Y cuando llegaba aquí y el presidente pues vio mi vídeo, Horacio, y dijo, bueno, vamos a firmar el contrato. En el verano de 1996 aterrizaba en Vigo Mijail Jaim Revivo, un joven atacante de 24 años que se convertiría en el primer jugador israelí de la historia de la liga. Tras debutar en el fútbol profesional de su país con apenas 19 años, deslumbra en la Liga Hebrea anotando más de 70 goles en 5 temporadas. Sus grandes actuaciones hacen que muchos equipos europeos se fijen en él. Pero todas las ofertas se esfumaron de su cabeza cuando el Celta le ofreció firmar. Y para mí era genial, porque llegar a la Liga Española, eso es lo que quería. Su llegada al club de las Rías Baixas coincide con otras incorporaciones muy importantes para la entidad, como las de Mostoboy o Masiño, que marcarían un antes y un después en la historia del Celta. Con Revivo y compañía, los celestes volverían a Europa más de medio siglo después, algo que solo había logrado una vez, coincidiendo con la primera edición de la Copa de la UEFA. Tras su retorno vinieron 6 temporadas consecutivas disputando competiciones europeas. Así se gestó el germen del Eurocelta. Era claro, el segundo año y el tercer año cuando íbamos primeros de la liga por muchas jornadas. Y no solo aquí en España, si hablaban que el Celta de Vigo, un equipo de España, está jugando el mejor de Europa. Yo me acuerdo que todos hablaban que el Celta de Vigo está jugando el mejor fútbol en Europa, no solo aquí en España. Mostoboy, Carpin, Masiño, Makalele, Salgado, son jugadores que podían jugar en equipos grandes y llegaron aquí al Celta y tenía pues la oportunidad de jugar con ellos. Son jugadores que seguro que hoy es muy difícil encontrar jugadores así. Revivo fascinó a todo el mundo enseguida con su zurda, su extraordinaria técnica y también con sus famosas celebraciones. Pero sin duda una de sus mayores virtudes era el golpeo a balón parado. En su corto periplo en la liga, el israelí demostró estar a la altura de los mejores especialistas que han pasado por nuestra competición. Su calidad no pasó desapercibida. En su mejor momento, Jaim Revivo estuvo en la agenda de varios gigantes del fútbol. Podía ir a Real Madrid cuando me llamó el entrenador John Benjamin Toshak en esa época y me dijo que quiere que vengo a Real Madrid y me fui a hablar con Horacio y él dijo, bueno, tienen que pagar solo la cláusula, que la cláusula era 18 o 20 y el Real Madrid podía pagar solo 12 y el presidente no quería dejarme ir. El año después, pues tenía contactos con el Barcelona, que era fijo que voy a pasar en el cuarto año al Barcelona, y hablaban con mi agente y ya llegamos a un acuerdo. Y pasó por mala suerte que el presidente y Van Gaal se fueron. Revivo acabó fichando por el Fenerbahce. El hebreo siguió cosechando éxitos en Turquía, donde también defendió los colores de otro de los equipos de la capital, el Galatasaray. Llegué el primer año, gané el campeonato, después de 6 años que no ganaron, el mejor jugador, el fichichi del equipo. Después subí al equipo al Champions League, entonces tenía un año bueno. Pero los años buenos que tenía en el Turquía es porque tenía la experiencia aquí de jugar con buenos jugadores y jugar en la mejor liga del mundo. Con solo 31 años decidió colgar las botas para dedicarse a la gestión. Primero del club de su ciudad natal,
el Fútbol Club Ashdod, y actualmente está centrado en sus negocios personales. Y cuando volví a Israel, pues era un dueño de un equipo como presidente, yo y mi socio. Y dije a mi socio, bueno, voy a jugar algo como 10 partidos o 12 partidos, solo para hacer un ambiente, traer los aficionados al campo. Y ahí, pues, me retiré en mi equipo. Cuando fiché aquí con el Celta de Vigo, pues me invertí todo mi dinero con mi socio en Israel para hacer negocios inmobiliarios. Y ahí pensaba siempre, cuando acabo el fútbol, tengo una oficina para llegar y tengo un negocio para donde trabajar. Y gracias a Dios, pues triunfamos mucho en estos negocios. Uno de los futbolistas más talentosos que han vestido la camiseta del Celta. Esta es la historia de Jaime Revivo, un jugador diferente.